este gobierno está encauzando estas cosas que le hacen tan bien tanto a los padres como a los chicos, ¿no? Y bueno, y es un convenio con la municipal, con la legislatura, con el gobierno, con el Ministerio de Educación y con el tren. Y vos ves el tren y el tren está preparado justamente para ello, lo cual nos da mucha tranquilidad, ¿no? Principalmente arrancó pensando principalmente en estos chicos que sabemos que no tienen mucha posibilidad de llegar a veces a lugares como la costa o como la cordillera en el caso de Bariloche. Así que bueno, muy contento de este convenio que ha firmado nuestro vicegobernador. Desde mi parte, como la legisladora de la línea sur y como integrante del directorio del tren patagónico, también muy orgullosa de poder ver este tren. Yo vivo en Jacobacci, un lugar bien que vivió del tren, vengo de familia de ferroviario, así que orgullo doble estar en la legislatura y que nuestro vicegobernador haya firmado este convenio con Educación y con el tren patagónico para que todos los chicos de nuestra zona puedan disfrutar. Bueno, la verdad que una alegría poder estar concretando que los chicos tengan el derecho a aprender, pero también a ser felices. Y estos viajes que son de estudio, que son para que disfruten, les permiten eso, ser más solidarios, compartir experiencias, compartir la vida. Y bueno, así que una emoción muy grande. Estamos con la directora del Tren Patagónico, la legisladora Sandra Recalvo, la legisladora Susana Diegues, porque esto es un convenio entre tres, entre el Ministerio de Educación, el Tren Patagónico y la legislatura de Río Negro, para, en definitiva, que los chicos puedan tener más derechos. Somos un Estado que quiere ampliar derechos para nuestros chicos, para nuestros jóvenes. Y bueno, el derecho al viaje y tener un vagón exclusivo para ellos. Este año la prioridad la van a tener los chicos de la línea sur, para que los chicos de la línea puedan viajar tanto a conocer nuestra costa atlántica y nuestro mar, como nuestra cordillera.